Otro que vea Tonkis, ¿no? Espero que vea Tonkis. Ayer un 25%. Alguno de leche, hermano. Es que le gasto de leer. Bueno. Arratzalde honen hori genek eta bain eta ongi etorriak izan zaitezte etxo sasoi sasoiaren bosgarren edizio honetara. Bere ibilbidea laburra izan arren gure udalerrian sendotuen dagoen ekintza sozialetako bat dugu sasoi sasoian. Herrian sustraituta dago, honen beste eskirolean ez ezik esparru sozialari dagokionez ere. Edo zelan eren, zenbait kirolarien ibilbidea aintzat hartu nahi du, baina haratago doa herriko gizarte eta kirol esparruko lagunak bilduz. Y es que no todos los días tiene uno la ocasión de dirigirse a la amplia familia del deporte de dicho estado. Esta es una de las importantes, si no la principal virtud del Sasoi Sasoian, uno de los actos sociales más exitosos del municipio, a pesar de su corta trayectoria que se ha erigido en el punto de encuentro anual de todos y todas cuantos ponéis vuestras ilusiones y vuestro trabajo en ese ámbito de la vida social dicho charra que tantas pasiones suscitan, como es el deporte. Solo por ello esta iniciativa, entiendo, resulta plenamente justificada, como garantizada también por ello su continuidad. Gaur beraz, bosgarren edizio honetan, helburua betetzen ari garela esan dezakigu inungo dudarik gabe. Getxo sasoi sasoian kirol sendiaren topagunea eta referentzia garbia bihurtu dela esan dezakegu. Somos un pueblo que históricamente ha disfrutado de exponentes deportivos de primer orden en casi todas las disciplinas deportivas, por no decir en todas. No es casualidad que seamos la referencia entre los municipios vascos en lo que a la aportación de deportistas olímpicos se refiere, o que, por ejemplo, el último título de nuestro Atleti se produjera por un gol de un dicho estado. Como no es casualidad que hayamos sido premiados y, por tanto, reconocidos en nuestro trabajo por el programa Multiquirola dirigido a nuestros escolares, dirigido, por tanto, al trabajo con la base, con las nuevas generaciones. Esta realidad responde, sí, a unas condiciones naturales privilegiadas, como tenemos el hecho, y a unos equipamientos deportivos adecuados, aunque siempre mejorables, pero sobre todo refleja el compromiso altruista, desinteresado, pero a su vez firme y profesional, con el que el deporte en general, y con cada una de las modalidades en particular, tenéis asumido, cuantos conformáis y os erigís en el alma de cada una de las asociaciones, clubes y entidades deportivas que trabajáis en Getxo. Zalantzarik gabe, gaurko galan saritutako kirolari bakoitzak duen merezimentua ukaezina da. Baina ez dugu ahaztu behar, haien arrakasta kirola maite duen eta oinarretatik, gure aurretatik kirolaren aldeko apostua egin duen herri baten talde lanaren emaitza ere badela. Y es que no debemos olvidar que las victorias constituyen también el fruto del trabajo colectivo de un pueblo que ama y apuesta por el deporte desde la base, desde nuestros pequeños y pequeñas, como fórmula de realización personal basada en valores más vigentes que nunca en estos tiempos de crisis, como son el juego limpio, el compañerismo y la capacidad de superación frente a la adversidad. Hoy quiero, por tanto, deciros que estamos muy orgullosos de vuestros triunfos y con ello de ver a nuestro pueblo de Getxo en lo más alto de los podios, como lo estamos igualmente cuando no se producen estos podios. Pero sobre todo quiero deciros que valoramos especialmente el trabajo de quienes hacéis el deporte la feliz realidad cotidiana de tantos y tantos getxotarras, desde el programa Multiquirola con los más pequeños hasta la Guayín de los más mayores, que de esta manera disfrutan y se benefician de todo lo que la práctica deportiva conlleva. Desde aquí, por tanto, nuestro compromiso para continuar trabajando con todos vosotros y vosotras a fin de que, aun a pesar de estos malos tiempos que corren, Getxo continúe siendo una referencia por el amplísimo abanico de modalidades deportivas practicables y con ellas también por constituirse en la escuela de formación de personas que debe ser nuestro deporte. No quiero finalmente terminar sin trasladar un emocionado recuerdo a la figura del recientemente fallecido Marcos Bretos, una referencia del remo Getxo Estarra, pero sobre todo una gran persona querida y apreciada por cuantos le conocimos en su querido Puerto Viejo. Con él está hoy también nuestro recuerdo y con su familia y amigos nuestro abrazo. Amaitzera noa. Zorionak bere benetan zarionak izan zareten guztioi eta eskerrak bihotzez kirolaren munduan urtean zehar egunez egun ari zareten hoi. Mila esker.